Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Spy Azulgrana. Ya sabemos que entre muchas de las labores que tiene Méndez, además de su más que conocida agencia de representación, Gestifute, está la de hacer de intermediario en diversos clubes, en bastantes, y cada día la cartera la tiene más llena. ¿Por qué? Pues porque hace, la verdad, una grandísima labor y mucho más en estos tiempos en los que estamos corriendo, ¿no? De tema de fair play financiero, sobre todo en la Liga Española, en el cual se lleva a un estricto control férreo en el asunto económico de los clubes, tanto de primera como de segunda división. Prácticamente un no dejar vivir, ¿no? A los clubes, ¿no? Problemas para fichar, problemas para escribir, lo vemos diariamente en el Fútbol Club Barcelona. Ahora, en un ratito, vamos a hablar sobre ello aquí un poquito más adelante en el vídeo. No sin antes recordarte que des un fuerte like al vídeo, que es gratis, que no os cuesta nada y que nos ayuda un montón a seguir creciendo, por supuesto que sí. Y obviamente, si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para ser un miembro ya activo del canal para recibir todas las notificaciones. Y por supuesto que sí, si te gusta, si amas al Barça, puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas en el canal y en la comunidad del Fútbol Club Barcelona. La noticia del día, sin lugar a dudas, es la renovación de Alejandro Valde. Un Alejandro Valde, lateral izquierdo hispano-dominicano, que va a renovar hasta el 2028, el jueves a las 13:15 horas, en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Esportiva Joan Gamper. Se hará la firma, su ampliación de contrato hasta el 2028, ojo, hasta el 2028, con una cláusula de renovación de 1.000 millones de euros. En dicha firma, en dicho acto, contará con la presencia de nuestro presi, nuestro Joan Laporta. Y recordamos, el acto comenzará a las 13:15 horas en el campo Tito Vilanova. Un Alejandro Valde que, como todos, es ya de sobra conocido, está representado por Jorge Méndez, amigo íntimo, por supuesto que sí, de Joan Laporta. Un Jorge Méndez muy partícipe en las diversas operaciones que viene realizando en los últimos meses el Fútbol Club Barcelona, debido a su amistad con Joan Laporta, que la gente ahí, en determinado sector del barcelonismo, lo ve como malo, pero no es así. No tiene que ser así. La labor de Jorge Méndez ahora mismo es la de estar ayudando al club. Lo está haciendo, ya lo hemos visto en el contrato de, en la llegada, en el fichaje de Joao Cancelo, de Joao Félix, en la renovación de Alejandro Valde y en la renovación de Lamine Yamal, que en las próximas fechas también se va a producir. Recordemos que Alejandro Valde, a pesar de haber renovado, tendrá ficha del filial hasta enero del año que viene, del año 2024. ¿Por qué? Pues el principal motivo es el tema del fair play económico. Lo mismo que viene pasando con la renovación de Xavi Hernández, ¿verdad? Un Xavi Hernández que va a renovar hasta el año 2025, pero va a ser el entrenador del mandato de Laporta. En el 2025 se le prorrogará un año más hasta el 2026. ¿Por qué? Siempre y cuando que él quiera, por supuesto. ¿Por qué? Por la subida de salario. Cobra muy poquito Xavi Hernández, también su staff técnico, y es el staff técnico la subida a la que no encaja en el fair play financiero. Nada que ver con las tonterías, con las mentiras, con las difamaciones que está comentando la prensa cavernaria, siempre, ya sabemos, intentando dañar la imagen del Fútbol Club Barcelona. No lo van a conseguir. No van a desestabilizar al Barça, ya lo hemos visto, hemos empezado como unos auténticos rodillos. Joao Félix es uno de los jugadores que está causando sensación. Los que apostamos desde un principio por él sabíamos que Joao Félix, con cariño, con regularidad, con confianza,
iba a romperla en el Barça. Como sí está haciendo. 3 goles, 2 asistencias. Todo esto en 3 partidos. Me parece a mí que los números no son nada malos para la figura portuguesa, para el menino. Una persona que lo está agradeciendo es Robert Lewandowski. Con ese 4-4-2 tenía problemas para que le llegasen balones la pasada temporada. Ya lo vimos que bajaba muy a menudo a recibir al centro del campo. También lo está haciendo en este inicio con Joao Félix, pero claro, venimos a lo mismo. No es lo mismo jugar con un falso extremo en el 4-4-2, como pueda ser Gavi, o como pueda ser el mismo Pedri, que jugar con un extremo posicional como es Joao Félix. Se entienden a la maravilla, cosa que es muy fácil porque si le das confianza y libertad a Joao Félix, es un auténtico mago. Cada vez, si os dais cuenta, en el partido frente al Betis y en Champions frente al Amberes, cada vez que bajaba a recibir Robert Lewandowski, a 3/4 partes de campo, incluso a medio campo, Joao Félix aparecía en la posición de remate, en la posición de 9. Tenemos un jugador muy, muy prometedor, que como lo venimos diciendo, con la confianza del entrenador y el cariño de toda la afición culé, que ya está recibiéndolo, ya lo vimos cómo salió ovacionado el Junts Companys del Estadio Olímpic frente al Betis y frente al Amberes, va a romperla en el FC Barcelona. Volvemos a repetir, vamos a olvidarnos de lo que va a pasar en la próxima temporada, disfrutemos de Joao Cancelio y de Joao Félix. Tema Frenkie de Jong, como ya comentamos en el canal en diversas ocasiones, el tema de Frenkie de Jong es que va a seguir igual, no hay nada nuevo. Ya comentamos que Ali Dursun le había comunicado al FC Barcelona que no tenía ninguna intención a día de hoy de renovar, que tenía un contrato todavía bastante largo por delante. Y en las declaraciones post partido de Champions frente al Amberes, el mismo Frenkie de Jong lo confirmó. Aún tiene contrato vigente, como hemos comentado, pero obviamente los despachos quieren ajustar su salario y extender su estancia en el club con un diferimiento de contrato. Palabras de Frenkie de Jong. Dejaré que mi agente se encargue de eso, pero estoy muy feliz aquí. Lo dice bien claro. La unión, como hemos comentado ya en el directo, al igual que en territorio blaugrana, entre Frenkie de Jong y Ali Dursun no es estrictamente comercial, representante-cliente. Va más allá, es prácticamente familiar. Lo que Ali Dursun salga y diga de su propia boca es la boca de Frenkie de Jong. Está cuajando una grandísima temporada, eso es innegable. Es uno de los mejores jugadores. Creo que la gran parte del barcelonismo, en la cual yo me incluyo, creo que es una pieza importantísima, al igual que lo piensa Xavi. No queremos que salga traspasado Frenkie de Jong, le queremos en el Barça, es uno de los capitanes, pero la economía manda, el fair play financiero manda, la masa salarial manda, y Frenkie de Jong, como capitán del Barça que es, debería de tener un gesto con el club. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros, amigos? Hacémelo saber en la caja de comentarios. Estábamos comentando al principio el tema de Jorge Méndez. Jorge Méndez, además de representante, Gestifute, tiene su agencia de representación, también es intermediario. Y como intermediario que es, trabaja con diversos clubes, ya también entró en negociaciones con el Betis para la cesión, en este caso, traspaso con copropiedad de Abde. Y ojo, porque el sábado hay reunión en Atenas exclusiva España Azulgrana. Sábado 23 en Atenas, reunión entre una persona del Atlético de Madrid, representantes del Tottenham United, agentes de Gestifute. Y sobre la mesa, varias carpetas. Joao Félix, un jugador importante del FC Barcelona, Jadon Sancho, Højbjerg y Thomas Partey. A
Algunos de estos jugadores no son de Jorge Méndez, pero como ya hemos comentado, es intermediario y quiere que el Atlético de Madrid, el club colchonero, que Méndez negocie con sus agentes que haga de intermediario y le saque de sus clubes. Méndez quiere que algún representante del FC Barcelona asista a la reunión, cosa que a día de hoy aún no está confirmado. De momento no habrá representante del Barça. Y también iba a estar el Paris Saint-Germain para tratar el tema de un jugador que está ahora mismo apartado deportivamente del equipo y en el cual el Manchester United está muy, muy interesado. Aparte de esto, otro nombre. Jadon Sancho ha sido vinculado también en las últimas horas con el FC Barcelona y este nombre va a estar en esa reunión. ¿Con qué fin? No lo sabemos. Jadon Sancho juega en el Manchester United, como ya todos sabemos, es conocido por una habilidad excepcional para el regate. Tiene además otras virtudes como un grandísimo control de balón y facilidad de desborde y desequilibrio con unos movimientos rápidos, cambio de dirección y sobre todo es un jugador que tiene muchísimo gol. Todo esto y mucho más vamos a saberlo en las próximas horas. Es una reunión bastante importante, muy importante, en la que se ven afectados un jugador del FC Barcelona, vamos a omitir el nombre hasta que nos den permiso, João Félix y Jadon Sancho. Nos vemos en próximos vídeos. Da un fuerte like al vídeo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Si quieres colaborar con el canal, puedes hacerte miembro en diferentes modalidades y disfrutar de ventajas exclusivas. Nos vemos en la próxima cita. Un fuerte abrazo. Disfrutemos de este Barça, sobre todo de los dos Joaos. Hasta la próxima. Visca Barça.